Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez tienen interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana les presentaremos un fragmento del documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy, dedicado a la memoria de mi padre, mártir de las libertades públicas y héroe nacional, por la consecuencia entre su vida, su lucha y su ideario democrático. Lo que verán a continuación es una selección de entrevistas y del último discurso que pronunció Pedro Joaquín Chamorro en diciembre de 1977 en un mitin político en Chinandega. Veamos este trabajo producido por Pedro Ramírez y difundido por primera vez el 10 de enero de 2003, al conmemorarse el 25 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro por sicario de la dictadura somocista. Somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. ¡Viva! En donde estén representados justamente todos los sectores. Una república en donde tenga empresarios como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDEL, ese es el gran futuro de UDEL, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza, porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera, porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito, y que desde abajo, desde la base, diga la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además mal enjuiciado, porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión. De eso se trata. Yo diría que en este momento, que en este mes de diciembre, está comenzando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales, inolvidable compañero, tanto mencionaba, la correlación de fuerzas. Porque hace 2 o hace 3 años de la política de derechos humanos, evidentemente ha habido en quienes pusieron a los Somoza, en quienes siempre han respaldado a los Somoza, una retracción, una negación respecto de él. No tiene tampoco
a los empresarios progresistas de este país, a quienes ha comenzado a perseguir como a la familia Báltica. No tiene a los sindicatos y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente de la Vida. Está pues en una trampa, y dentro de esa trampa, presionado por muchas fuerzas, acepta dialogar, pero retrasando el tiempo, retrasando el término del diálogo para poder maniobrar y salirse de la trampa. Y es así que hace una seña al pactismo para decirle: con vos, hermano, me puedo volver a entender. Y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se están haciendo aquí. Debemos, compañeros, ser bien conscientes de este momento. Él ha caído en una trampa. Y cada nicaragüense, cada uno de ustedes, debe de ser un centinela que le impida salir de la trampa. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Quiero decir también que me duelen los nicaragüenses enrolados equivocadamente en la Guardia Nacional y a quienes Somoza manda a la muerte para que defiendan su interés. Nuestro papel es hacer crecer la confianza en cada una de las organizaciones que forman UDEL, es hacer crecer la confianza en UDEL, es hacer crecer las movilizaciones de UDEL, es hacer crecer la ola de denuncias contra la corrupción administrativa que se está viendo todos los días, es capturar cualquier papel, es capturar cualquier seña para exhibirla y para que salgan más pústulas como la de Plasma Pérez. Y esto de Plasma Pérez, creo que ha llegado la hora de decirlo. Las cosas va a decir la historia, que no solo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses, de cualquier ideología que sean, deben de participar en ella. Quiere y está construyendo ese sentido, que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros,
nuestro grito de siempre: Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua. Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá: ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Y si ustedes quieren conocer más sobre la vida de Pedro Joaquín Chamorro como periodista, como político y luchador antisomocista, y sobre su legado democrático, los invito a ver el documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy, que se encuentra en este mismo canal Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente.